Y las participantes, los participantes hablan precisamente de lo que significan estos talleres. Estábamos mirando las imágenes, ¿no? Participar, encontrarse, disfrutar, compartir, es algo a lo que están llamando ellos que participan a otros que se interesen y se acerquen a estos talleres. Hace 10 años que vengo acá a este lugar y me gusta mucho y me gustaría que ahora empiecen a venir más gente porque hay muchos talleres lindos. Hay pintura, manualidades, tejido, gimnasia, folclore. Y acá, bueno, a mí yo me siento como en familia, porque imagínate que tantos años que vengo, todas nos conocemos, hacemos meriendas, festejamos los cumpleaños. Bueno, entonces, aquel que está escuchando, que venga a divertirse con ustedes. Sí, por supuesto, que venga, que acá las esperamos con mucha alegría. Ojalá que vinieran muchas. Porque también acá también tenemos yoga. Ahora, el primer viernes de abril, empezamos yoga. ¿Usted participa de varios talleres acá en el centro? No, solamente gimnasia y yoga. No participo más talleres ya por mi edad y todo eso. Bueno, pero es una buena actividad, ¿no?, para mantenerse activo. Claro, sí. Lo que hago también es pintar mandalas. ¿Eso también lo realiza acá en el taller? No, en mi casa. Sí. De mantenerse activa, con energía, ¿no? Lo que no he comprado ha sido sopa de letras o crucigrama, que también es muy bueno. Y me supera la nerviosidad y todo el asunto. Y estoy bien, estoy lindo, me siento bien con mis compañeros y como a mí me cumpleaños ayer, hoy día me lo celebraron. Me hicieron regalos emocionales, cariñosos, de todas maneras. Es un lindo equipo, justamente, grupo el que se junta acá en el centro. Y hay folclore también, hay folclore, hay danzas, hay... un poco, porque me decías gimnasia, yoga, pintura, igual. De todo un poco, pero es lindo porque asiste mucha gente y siempre lo pasamos lindo. Y es lindo que se enteren que acá hay actividad física para todas las mayores.